Muy buenos días. Les damos a todos la bienvenida. Escuelas contra la COVID-19, alimentación saludable, la inmune fuerte en escolares. Queremos agradecer a las panelistas y al panelista que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar está Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Liliana Baena Espina, coordinadora del proyecto Escuelas Saludables del Poder del Consumidor. Y el doctor Fabio Gómez, asesor regional de las Américas en Nutrición y Actividad Física por parte de la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud. Antes de entrar a sus participaciones, quisiera hablar un poco del contexto. El día de hoy, después de 7 meses de que se cerraran las escuelas de forma presencial, los y las escolares están regresando a clases en nuestro país. UNICEF, UNED, la propia OPS, OMS han dado cuenta que esta situación extraordinaria ha creado una crisis del aprendizaje y un abandono escolar masivo. Ha generado diversas amenazas a la salud, especialmente sobre el bienestar mental de las niñas y los niños, estrés, depresión, adicción a la tecnología, aislamiento social e incluso suicidio. Ha aumentado la violencia y los maltratos en la familia, especialmente a las mujeres. Es una situación donde la decisión de volver a clases es una forma de enfrentar estos hechos, este deterioro masivo. La educación presencial favorece la igualdad de oportunidades y permite y motiva el seguir aprendiendo. Promueve el vínculo social, brinda atención y vida, amplía la cohesión social, la cultura y la recreación comunitaria y permite identificar a quienes necesitan más ayuda. La pandemia por la COVID-19, llegó a México 4 años después de haberse declarado la emergencia epidemiológica por obesidad y por diabetes. Estas condiciones, junto con las enfermedades cardiovasculares, son las comorbilidades más asociadas al agravamiento por la COVID-19 y la muerte por este virus. La pandemia vino y se sumó a unas epidemias muy graves, a una de las expresiones más graves de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, en nuestro país. Vino a desnudar esa situación. Y esa situación se debe principalmente a una mala alimentación. Las escuelas han formado parte de ese deterioro, de ese ambiente que muchos indican que es un ambiente obesogénico. Es decir, los niños en las escuelas estaban sufriendo condiciones ambientales que los inducían a la obesidad. Y esto ha vuelto a nuestra población extremadamente vulnerable frente a la pandemia. Diversos estudios han revelado, ¿no?, que las escuelas predominan estos ambientes donde los alimentos ultraprocesados generan un consumo energético entre los niños y las niñas que induce a los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil, donde México ocupa uno de los primeros lugares. Estos alimentos ultraprocesados generan procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios, si se van presentando continuamente, van generando un debilitamiento del sistema inmunológico. Y estos alimentos o productos ultraprocesados sustituyen frutas, verduras, cereales, granos, que en cambio son antiinflamatorios.
Entonces, en este regreso a clases, queremos abordar la necesidad de proteger a los niños en este ambiente alimentario, protegerlos de estos procesos inflamatorios, protegerlos en el sentido de fortalecer su sistema inmune. Tenemos regulaciones que vienen desde 2010 para alimentos y bebidas en las escuelas, que se fortalecieron desde 2014, que se volvieron sancionables para las escuelas, sin embargo, no se cumple. Y esta es una cuestión de derechos de la infancia. En una situación extremadamente grave que vivimos en nuestro país. Quiero darle la palabra en un primer momento al doctor Fabio Gómez, asesor regional de las Américas en nutrición y actividad física de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Él es nutricionista, tiene maestría en estudios de población e investigación social, con doctorado en salud pública. Laboró en el Ministerio de Salud de Brasil 10 años, promoviendo prácticas de alimentación saludable y para la reducción de consumo de alimentos no saludables. Él ha sido asesor de muy diversos países en nuestra región en un momento muy importante que se empiezan a implementar políticas para enfrentar estas epidemias causadas por el deterioro de los hábitos alimentarios y el alto consumo de ultraprocesados. Fabio Gómez, por favor, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Alejandro, por la presentación y muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de poder conversar un poco sobre la importancia de hacer con que el ambiente escolar, en particular, acá voy a hablar del ambiente alimentario escolar, pueda estar alineado con la promoción de la salud, de educación y de otros derechos. Y con eso yo empiezo. Recordándonos de que los derechos humanos, como parte de sus principios, incluye el principio como uno de sus principios, que son los derechos indivisibles e interdependientes. Por lo tanto, si nosotros buscamos garantizar un derecho sin que el otro se cumpla, no vamos a estar garantizando de manera plena este derecho. Entonces, la ausencia de políticas y normas o la ausencia de la efectivación de esas políticas y normas que puedan asegurar el derecho a una alimentación adecuada y a la salud, de alguna manera van a impedir la realización plena del derecho a la educación y todos esos derechos también de manera indivisible e interdependiente se conectan con el derecho de la infancia que vamos a escuchar más adelante en detalles. Pero la importancia de que tengamos esta indivisibilidad e interdependencia es muy importante para que podamos reconocer que sin uno y el otro no vamos a tener esta plena realización. Y pensando en qué elementos las normas, las políticas y el ambiente deberían tener para que garantizar este ambiente alimentario saludable, pensando primero los quesos, o sea, qué deberíamos tener en estos ambientes y lo que la evidencia nos indica es que efectivamente necesitamos tener alimentos sin procesar y mínimamente procesados. Y además de eso, asegurar que dentro de este conjunto de alimentos sin procesar y mínimamente procesados esté garantizada leguminosas, hortalizas y frutas. Y en particular, me gusta siempre destacar la importancia de tener garantizada el agua en este ambiente, una vez que es lo que por este momento que los niños estén, sean cortos, sea más largo este momento. Esto debería ser algo que no debería faltar en ninguna escuela, entonces un mínimo que deberíamos garantizar para poder realizar el derecho a una alimentación adecuada y los otros derechos que dependen de ello. Ahora, también es importante pensar, además de qué debemos atener y garantizar en la alimentación en el ambiente escolar y favorecer, pero también cómo vamos a hacer llegar esos alimentos, o sea, el suministro a las escuelas.
para que este ambiente pueda estar promoviendo la alimentación y los alimentos que necesitamos promover. Y en ese sentido es muy importante favorecer la agricultura agroecológica, familiar, indígena, campesina, en el sentido de generar este ciclo virtuoso entre los sistemas escolares y alimentarios, ¿no? Además de eso, sabemos que muchas escuelas que se brinda más tiempo en las cuales los niños están más tiempo o escuelas que se dedican a garantizar y ampliar este derecho a la alimentación a los niños ofreciendo la comida, por ejemplo, también es necesario que para que podamos garantizar la presencia de frutas, de hortalizas, de leguminosas, también la necesidad de fortalecer el desarrollo de recursos y habilidades. Tenemos cada vez más la necesidad de tener un personal que pueda preparar alimentos o que tenga la estructura necesaria o adaptar estructuras de manera que se pueda favorecer llegar a la alimentación saludable a los niños. Por otro lado, si nosotros solamente cambiamos la oferta y cambiamos la estructura, tenemos también que mover la demanda, cambiar cómo los niños ven los alimentos saludables y ven las frutas, las hortalizas, los alimentos preparados, como la alimentación que ellos deberían estar generando, estar consumiendo, generando este reenamoramiento por la comida. Y para eso, claro, todas las actividades y cómo integramos la alimentación saludable al currículo escolar, actividades lúdicas de huertos o de cocina para que ellos puedan volverse a enamorarse por la comida de verdad. Pero por otro lado, si nosotros tenemos que reconocer el enfrentamiento que se debe hacer a los productos que hacen con que los niños se dejen de encantar por la comida. Y ahí la necesidad de que los ambientes alimentarios escolares estén eliminados de productos ultraprocesados y de productos procesados excesivos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías. Y en este caso tenemos una política en México de relación del etiquetado frontal que está basada en el modelo de perfil de nutrientes de la OPS y permite, facilita la aplicación de esta política, ¿no? Por lo tanto, junto con, además de eliminar o de tener normas que puedan eliminar esos productos del ambiente escolar, ya explicamos por qué también, no solo para la alimentación, pero también para apoyar en este momento la respuesta a infecciones como las infecciones por el COVID. Tenemos también que eliminar las prácticas de sabotaje al derecho a la alimentación adecuada. Entonces estamos hablando de los productos que se deben prohibir en las escuelas, en el ambiente escolar, o sea, alrededor de las escuelas también, pero también las prácticas que llevan que los niños se dejen de enamorar por la comida que deberían estar enamorados de y pasen a consumir y desear mucho más productos ultraprocesados que van a generar múltiples problemas de salud para los niños y adultos. ¿Y por qué es importante que y cómo alinea estas políticas de alimentación en las escuelas? En particular, en una ocasión de una pandemia como la que vivimos con el COVID-19. Sabemos, y esos son datos, bueno, ya desde el 2020 se han publicado muchos datos en la revista Science, y empieza también a salir los resultados y publicar los resultados, por ejemplo, de que que el COVID pasa a ser más letal en personas más jóvenes cuando estas tienen obesidad. Entonces, la obesidad es realmente el factor que hace con que la letalidad del COVID va alcanzando las edades más jóvenes de nuestras poblaciones. Y en este estudio, a la derecha, una revisión sistemática que hizo un análisis juntando datos de 10 países de distintos continentes, y ahí hay incluidos datos de México también. Que el riesgo de infección por COVID es 66% mayor en las personas con obesidad. La hospitalización tiene también un riesgo 74% mayor de ser hospitalizados los que tienen obesidad. Un 46% más riesgo de ir a parar una unidad intensiva.
más en 66% mayor el riesgo de ser introducido, necesitar la introducción de la intervención de la ventilación mecánica y también incrementa el riesgo de muerte en 48%. Por lo tanto, la obesidad por sí solo ya es un factor que va a incrementar la letalidad por la infección por COVID. Y por otro lado, ya sabemos que y tenemos muchas revisiones sistemáticas que destacan el efecto de los productos ultraprocesados sobre los maleficios para la salud que generan. Y quería destacar acá un conjunto de esas revisiones sistemáticas que estamos hablando. Entonces, no solo que la obesidad aumenta el riesgo de varias enfermedades y aumenta el riesgo de enfermarse severamente y de morir por el COVID, pero también el consumo de ultraprocesados que está asociado a obesidad, además de eso, está asociado también a mortalidad por todas las causas, mortalidad e incidencia por enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares y depresión, lo que también nos conecta con este riesgo de incrementar mayor una dejar que la población esté en peores condiciones de responder a la pandemia del COVID-19. Y una de las cosas que una de esas revisiones sistemáticas nos han indicado es que mismo en cantidades muy pequeñas, los productos ultraprocesados tienen la capacidad de generar daños a nuestra. Perdón que mis diapositivas siguen pasando sin que yo las voy a dejar acá. Bien. Los productos ultraprocesados tienen la capacidad de reducir los sistemas y suprimir factores que nos podrían apoyar en la defensa como el COVID. Entonces, ¿qué tenemos? Una alimentación que es saludable, o sea, que está basada en frutas, hortalizas, que está basada en alimentos mínimamente procesados, preparaciones culinarias. Tenemos un efecto de supresión de factores proinflamatorios, como decía Alejandro al principio, importante suprimir factores proinflamatorios porque ellos no van, nos podrían poner una situación más vulnerable en relación al COVID. Nos va a ayudar a desarrollar y madurar el sistema inmunológico. Lo que sabemos es que la alimentación que está basada o sea, que es basada en alimentos preparados como frutas, hortalizas, frijoles, legumbres, pescado, por ejemplo, ellos nos van a ayudar a mejorar incluso nuestra microbiota. Entonces, lo que está necesariamente relacionado con el desarrollo y maduración de nuestro sistema inmunológico. Cuando pasamos la alimentación a una alimentación que está basada en productos ultraprocesados, mismo en cantidades muy bajas, por ejemplo, estudios y revisiones sistemáticas de estudios que enseñaron que una alimentación, mismo con bajísimas cantidades en energía, por ejemplo, estudios que han analizado la alimentación de poblaciones con obesidad, pero que consumían, por ejemplo, 800 calorías, y entonces hacía una restricción muy, muy alta de energía, pero todo en la forma de ultraprocesados. Eso generaba una destrucción de todo el lumen, de toda la protección que tenemos entre las bacterias de nuestra microbiota del sistema intestinal, el sistema digestorio, y de la mucosa que tenemos en nuestro intestino. Eso significa que cuando nosotros vamos rompiendo esas barreras y vamos desequilibrando esta microbiota intestinal, vamos empobreciendo esta microbiota y comprometiendo el desarrollo y la maduración del sistema inmunológico. Eso significa que independiente de, además del factor, además del hecho de que los ultraprocesados van a incrementar ganancia de peso, las enfermedades que están relacionadas a mayor riesgo de enfermarse por COVID y de morir por COVID, los ultraprocesados por sí solo van a danificar nuestro sistema inmunológico de manera que nos van a poner en una situación más vulnerable ante
el COVID y otros tipos de infección. Por lo tanto, y también en esta postura común que firmamos la FAO, la OPS, OMS, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, se destaca la necesidad otra vez de preparar comidas escolares que estén concentradas en alimentos frescos, en particular preferencialmente localmente de pequeños y pequeñas agricultores, prohibir la venta y promoción de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas dentro y alrededor de las escuelas y asegurar el acceso pleno y gratuito a agua potable libre de costo. Justamente para que podamos dar una mejor condición para que niños y adultos puedan responder mejor a esta pandemia que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Agradecemos todas estos datos, esta información tan importante que compartes con nosotros. A continuación, vamos a tener la presentación de Liliana Baena. Ella es coordinadora del proyecto Escuelas Saludables en el Poder del Consumidor. Es licenciada en nutrición con estudio de grado en ciencias de la educación e investigadora de tiempo completo sobre políticas y programas con concentración en salud y nutrición. Entonces, adelante, Liliana, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les voy a platicar sobre escuelas seguras y saludables ante la COVID en este regreso a clases y sobre algunas acciones también para garantizar la salud y alimentación sana en la comunidad escolar y su relación con el sistema. Como hemos platicado, a nivel mundial, la interrupción de las clases presenciales por la COVID ha sido la más larga de la historia. México se mantuvo durante 17 meses sin clases presenciales, que durante todo este periodo pues, se evidenció la limitación de los procesos de aprendizaje. También se agudizaron los problemas de malnutrición, tanto por exceso como por deficiencias, y asimismo de la salud mental, y se incrementaron las deserciones escolares, entre muchos otros factores que también ya nos platicó Alejandro. Como sabemos, en nuestro país la COVID provocó graves complicaciones y muertes por asociación a estas enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. Recordemos que hasta antes de la pandemia, las escuelas en nuestro país eran entornos obesogénicos. Es decir, que estaban contribuyendo a la ganancia de peso de niñas, niños y adolescentes. Si nos tomamos en serio los aprendizajes que nos estaría dejando la pandemia, es una oportunidad para transformar esos ambientes obesogénicos en las escuelas a ambientes saludables y seguros. Hoy, principalmente para mitigar los riesgos de contagio y de gravedad por COVID, que están asociados a esos problemas de malnutrición como la obesidad, que son epidemias que en nuestro país ya veníamos viviendo y arrastrando. La obesidad infantil está siendo también un problema de salud pública, puesto que uno de cada tres niños, niñas de 5 a 11 años viven con sobrepeso y obesidad. Las últimas encuestas de salud y nutrición en el encontraron que más del 90% de los escolares consumen de manera habitual bebidas azucaradas, más del 50% consumen cereales de caja, botanas, dulces y postres, y en contraparte, solo 3 de cada 10 están consumiendo verduras y leguminosas y 2.4 algún tipo de semillas. Esto muestra el desplazamiento del consumo de alimentos naturales por el de los procesados, teniendo una relación estrecha con el desarrollo de la obesidad, pero también de la obesidad infantil, que están caracterizadas por tener una adiposidad central o abdominal, que están provocando
inflamación sistémica de bajo grado que al final termina por impactar en una óptima respuesta inmunológica por agentes infecciosos principalmente. Y una revisión sistemática y metaanálisis en pacientes pediátricos mostraron una relación entre la obesidad infantil y la potencialización de la infección por COVID también en este grupo de edades, provocando mayor riesgo de complicaciones. Como les platiqué anteriormente, las escuelas estaban jugando un papel importante en el desbalance de consumo positivo de la energía, lo que conducía a una ganancia de peso, puesto que en tan solo 4 horas y media, que es el tiempo regular de las escuelas en México, tienen hasta 5 oportunidades de consumir alimentos, traduciéndose en más de 560 calorías de productos provenientes de productos ultraprocesados. Además, los escolares que deciden comprar afuera de las escuelas consumen 360 calorías extras y el 63% de los escolares no desayunan. Eso provoca que en su mayoría estén consumiendo alimentos al interior y estén sujetos a la disponibilidad de acceso de lo que se tiene al interior de las escuelas. Un estudio de investigación realizado por nuestra organización, El Poder del Consumidor, en el 2017, hicimos la investigación con la finalidad de explorar los ambientes escolares alimentarios, pero también caracterizarlos. Y nosotros encontramos que en escuelas primarias de estados del centro del país, los ambientes en las escuelas eran obesogénicos, principalmente por la venta y el acceso a los alimentos. Por ejemplo, únicamente había el 4.3% de frutas y verduras en oferta al interior de las escuelas, el 51% de productos ultraprocesados y en relación a las bebidas, el 63% eran bebidas azucaradas. Además, había una alta exposición a la venta de productos ultraprocesados afuera de las escuelas antes y después de la jornada escolar, teniendo una exposición desde 3 hasta 8 puestos de productos ultraprocesados. En contraparte, hay una limitación en el acceso al consumo de agua potable gratuita y de calidad y una presencia publicitaria, principalmente de bebidas azucaradas, en 55% de las escuelas. Los ambientes obesogénicos que teníamos antes de la pandemia estaban afectando o están deteriorando la salud, teniendo una ganancia de peso y afectando en el buen funcionamiento del sistema. Y esto es lo que realmente, así es como realmente se estaban viendo las escuelas en nuestro país hasta antes de la pandemia. Y entonces, ante este regreso a clases, no podemos permitir que se vuelvan a estos ambientes obesogénicos que están teniendo deterioro de la salud y estarían poniendo hoy en riesgo ante el COVID. Entonces, ¿cómo crear escuelas saludables ante esta situación? Primero, aplicando la regulación sobre la venta y consumo, que es existente desde el año 2010 y actualizada para el 2014, que se llama Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en todas las escuelas de nivel básico y a nivel nacional. Esta regulación es obligatoria y es sancionable por el gobierno. Y también establecen criterios nutrimentales para todos los tipos de comida que se lleguen a brindar y o vender dentro de las escuelas, pero que parten de las premisas, de dos premisas principales. Una, la prohibición de productos procesados, tanto como refrescos, leches azucaradas, galletas, tanas, yogur, azúcares, que están caracterizados por contener grandes cantidades de azúcar, sal, sodio, grasas, aditivos, y que este tipo el consumo habitual de estos productos conduciría a una dieta proinflamatoria, que es aquella la que debilita el sistema inmunológico. Y de la contraparte, establece que todos los días de la semana debe de haber alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales, oleaginosas, leguminosas y agua natural a libre demanda, que esto conduciría entonces a una alimentación antiinflamatoria, que es la que fortalece y mejora la respuesta inmunológica. Entonces, cumplir con esta regulación hoy, más que nunca, tiene una importancia relevante como una acción contribuyente a la prevención de gravedad por COVID.
Y otra de las acciones que deberíamos de estar realizando es promoviendo y facilitando el consumo de agua simple, potable, gratuita y segura, que en este contexto de pandemia tendríamos que crear estrategias innovadoras para asegurar y promover el consumo de agua simple ante cualquier otra bebida azucarada. Y algunas de las recomendaciones para la disposición de agua simple en este contexto es el uso de dispensadores de agua y la promoción y el consumo y uso a través de cantimploras o termos para consumo individual. Otra de las acciones es que debemos de estar promoviendo buenos hábitos de alimentación en toda la comunidad escolar, iniciando por promover y consumir alimentos naturales antes de la jornada escolar. Además, estar ofertando alimentos naturales, pero en presentaciones atractivas y todos los días de la semana. Y disponer también de agua simple a través de estrategias innovadoras para promover su consumo. Y llevar desde casa alimentos naturales en la lonchera y evitar cualquier tipo de práctica publicitaria, tanto la venta y el consumo de productos ultraprocesados adentro y fuera de las escuelas, a los alrededores. Y es muy importante aquí reconocer la participación de todos los actores de la comunidad escolar para poder lograr buenos hábitos de alimentación. Cada actor tiene un papel clave y único para poder lograr estos hábitos de alimentación saludable. Y otra de las acciones que nosotros deberíamos de estar realizando para crear escuelas saludables y seguras es continuar con la realización de la actividad física a través de pausas activas y la continuidad de las clases de educación física. Además, brindar espacios de ayuda para el manejo de las emociones relacionadas por el COVID y cuidar todos esos espacios donde se brindan y consumen alimentos al interior de las escuelas. Las medidas correctas de higiene, la sana distancia, cubrebocas bien ajustado, los espacios bien ventilados, más la alimentación sana y la actividad física regular, son acciones clave y efectivas para poder mitigar y disminuir los riesgos de contagio, pero también de gravedad por COVID. Y entonces, el regreso a clases presenciales pues debe de estar garantizando espacios saludables y seguros con la finalidad de favorecer la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que instamos a las instituciones y a las autoridades a asegurar que este regreso a clases sea en espacios seguros y saludables, bajo las premisas del derecho a la educación, la salud y la alimentación sana, y también crear estrategias de comunicación efectivas en temáticas como escuelas seguras, la importancia de la alimentación sana, la relación en el fortalecimiento del sistema inmune ante los agentes infecciosos y hacer cumplir los lineamientos generales sobre el expendio y distribución de alimentos en todas las escuelas a nivel nacional y de todos los niveles de la educación. Y al mismo tiempo garantizar el acceso a alimentos naturales en una variedad de semillas, agua natural, verduras, frutas, todos los días de la semana sin excepción. Y por último, prohibir cualquier tipo de práctica publicitaria, incluidas las donaciones y el acceso y consumo a productos ultraprocesados, bebidas azucaradas dentro y fuera de las escuelas. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Estamos viviendo una pandemia larga que se puede extender todavía en el tiempo. Lo que se está mencionando tanto por el doctor Fabio Gómez por Liliana Baena muestra claramente que las regulaciones que no se han aplicado están generando altos costos y que en este periodo de tiempo, incluso para los niños que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, el cambiar los hábitos alimentarios puede estar ayudando a mejorar su sistema inmune. Hay indicadores, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, se presentan indicadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso a la semana de estarse tomando una lata de refresco. Un par de semanas, estudios de la Universidad de California, de la doctora Kimber Stanhope, lo demuestran.
que a tomar una sola lata durante 2 semanas empiezan a disparar algunos de estos indicadores. Pues de igual manera, el recuperar una alimentación saludable va mejorando, ¿no? Va desapareciendo estos indicadores y va fortaleciendo el sistema inmunológico. Y tenemos regulaciones, como Liliana lo estaba explicando, que vienen desde hace años y que no se han cumplido. La última intervención que tenemos es de Tania Ramírez Hernández. Ella es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ella colaboró con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue directora y fundadora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, muchas otras actividades que ha realizado Tania. Tania, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a las y los colegas del Poder del Consumidor y en general en esta alianza muy positiva para Redim, que significa la Alianza por la Salud Alimentaria, ¿cierto? Se podrán imaginar que en un día como hoy, de retorno a clases, la cantidad de espacios y de solicitudes de entrevistas que nos han llegado a Redim son enormes. Estamos enfrentando una era inédita, estamos arrancando a hacer una actividad que como país vamos un poco en el rezago de otros países en nuestra región por no compararnos con otras regiones, que es el retorno a las clases. Y es un momento crítico para repensar nuestros hábitos y nuestras prácticas, y por lo que en Redim nos interesó mucho y quisimos participar en este espacio de diálogo es porque hablar de salud alimentaria y hablar de la importancia de cuidar los hábitos alimenticios al interior de las escuelas no es una cuestión accesoria, no es un elemento adjetivo a todo lo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo de retorno a clases, sino que es hablar de igualdad, hablar de igualdad en derechos o hablar de las desigualdades que viven las distintas escuelas y las distintas familias en nuestro país. Quiere decir también hablar de diversidad, y esto me parece importante colocarlo sobre la mesa. Somos un país muy diverso y esas diferencias en las condiciones de las escuelas, dependiendo de si se está en una ciudad o en el campo, dependiendo de los entornos en los que se desarrolla la vida escolar, pueden determinar en gran medida diferencias en este aspecto. Entonces, no sintamos que estamos hablando solamente, entre comillas, de alimentación. Ya lo decía Fabio, la interdependencia de los derechos habla también de que hablar de alimentación es hablar en general de desarrollo, de garantías de otros derechos, etcétera, sino pensemos que estamos teniendo una conversación crítica para pensar en el espacio escolar como un detonante de igualdad y también como un espacio de protección. Miren, en Redim hemos estado insistiendo desde hace bastantes meses en la importancia de poder tener un retorno a las escuelas gradual, seguro, sin discriminación, voluntario, con todos estos asegúnes, ¿no? Como decimos acá, porque en realidad las afectaciones que estaba viviendo la niñez y las adolescencias en nuestro país estaban siendo enormes, ¿no? La violencia, ya lo decía un poco Alejandro al inicio, encontró picos históricos, lamentablemente, en el resguardo. Fue el caso del feminicidio infantil, es decir, niñas y mujeres adolescentes. Fue el caso de la trata de personas. La pornografía infantil incrementó en más del 150%, según datos de Guardia Nacional. Y las expresiones de violencia doméstica acarreadas por un contexto machista y también adultocéntrico, como es el caso en nuestro país, pero también en gran medida por las preocupaciones, las propias angustias que todas las personas hemos vivido por la pandemia, más las agregadas a la pauperización de las economías en las familias y a las pérdidas de empleos, generaron un ambiente verdaderamente tóxico para niños, niñas y adolescentes. A la par, la estrategia de Aprende en Casa, si bien tuvo como motivación poder alcanzar a la mayor cantidad de escuelas a través de la televisión, pues hoy por hoy, incluso en las comunidades con menor cobertura y con mayores dificultades, son otros los medios por los cuales se comunican niñas, niños y adolescentes. Entonces, no terminó de ser esa estrategia que pudiera cumplir cabalmente con las necesidades de garantía del derecho a la educación. Y yo recuerdo mucho, seguramente ustedes lo vieron, este joven entusiasta que animaba a hacer ejercicio físico, etcétera, ahora
ahora que Liliana nos decía la importancia del movimiento físico en un contexto obesogénico como el que tienen nuestras infancias, pues por más ánimos que le ponía, la verdad es que no terminaba de lograr un contagio, simplemente por las cuestiones mediáticas que están en todo esto, ¿no? Entonces, esa violencia, digamos, que enfrentaron niñas, niños, adolescentes, quiso decir duelo también en muchos casos. El duelo por la pérdida del contacto, de la falta de negociación y de sociabilización con los pares, pero probablemente también en muchos casos quiso decir un duelo porque no solo dejaron de ir a la escuela, sino dejaron de comer. A esto me refiero con pensar en términos de la desigualdad en la que viven muchas niñas y niños y recordar entonces que la posibilidad de tener alimentos escolares representa para muchos niños y niñas en nuestra región quizá no la única, pero la mejor posibilidad de acceder a un plato balanceado, etcétera. Entonces, se ha dicho y me parece importante traerlo a colación precisamente porque estamos en el decenio de Naciones Unidas, ¿no es cierto? En el decenio de Naciones Unidas por la acción sobre la nutrición. Este decenio es de 2016 a 2025, estamos justo ahí. Y en este contexto también se ha dicho que mantener viva la alimentación escolar es un componente fundamental de cualquier respuesta a la pandemia. Y así nos lo parece en Redim también. Es importante que esta crisis de salud no se convierta en una crisis alimentaria. Lo vimos en el momento del resguardo. De pronto los contenidos educativos en televisión se cuidaban lo más posible, pero a la hora del corte comercial, la exposición otra vez a estos productos de los cuales ya nos hablaba Liliana, se había incrementado, ¿no? Entonces eso también se debe cuidar. Y si vamos a estar manteniendo estructuras híbridas en donde esta posibilidad de no retorno 100% a las escuelas conviva con el uso de otras plataformas, esto habrá que cuidarlo muy, muy atentamente. 80 millones de niñas, niños, adolescentes en nuestra región dependen de el abasto alimentario que puedan representar las escuelas que tienen desayunos o almuerzos escolares. Esto también es importante porque no todas las escuelas son iguales, ya lo decíamos, ¿no? No es lo mismo la educación particular que la educación pública, que la de media jornada, que la de tiempo completo, etcétera. Y es importante recordarnos, digamos, en términos de región, cómo estamos en México en este sentido. Sobre todo porque estos niños, niñas, adolescentes pertenecen a un grupo que está frente a una situación especial de vulnerabilidad al hambre y a la inseguridad alimentaria. De ahí también la importancia de recordar que los espacios escolares son espacios de protección, no únicamente de las violencias, como ya mencionaba, sino también representan un espacio de protección ante la inseguridad alimentaria. Además de esto, la escuela resulta un espacio privilegiado para pensar en términos de el binomio positivo que puede representar la nutrición y el desarrollo. Entonces, pensémoslo también con esa dimensión, ¿no? Apostar por ambientes escolares en donde una alimentación adecuada esté garantizada es ir abonando en el avance hacia un esquema de desarrollo a partir de este espacio privilegiado que son las escuelas. No únicamente son el espacio de contagios, como es ahora mismo un poco el estigma, en Redim nos ha llamado mucho la atención esto, cómo el espacio escolar está estigmatizado y toda la conversación pública ha tendido a preocuparse por la posibilidad de que haya un boom de contagios a partir del retorno a las escuelas. Esto también tiene que ver, esta estigmatización del espacio escolar también tiene que ver con nuestra mirada adultocéntrica de pensar que niñas y niños no son capaces de comprender y de interiorizar las medidas sanitarias, cuando en realidad tenemos muy buenas evidencias de que niñas, niños, adolescentes son perfectamente capaces de incorporar la disciplina de las medidas sanitarias y son perfectamente conscientes de lo que puede implicarles personalmente a sus familias y a sus entornos esta responsabilidad, la importancia de cuidarla. Entonces, también ahí vale la pena hacer un llamado a intentar suprimir esta pulsión adultocéntrica que tenemos de pensar que van a ser los espacios escolares quienes nos lleven a picos en contagios. No hubo una alerta social así cuando se abrieron restaurantes.
que es un espacio en donde la gente se quita el cubrebocas y habla frente a frente. No hubo este nivel de reacción cuando se abrieron los centros comerciales, los bares, los casinos. Entonces, tenemos que entender al espacio escolar como uno que representa protección y oportunidades únicas para poder avanzar en términos de desarrollo, ¿no? El asunto de del agua, de la inocuidad y de la higiene también va a resultar un reto, ya lo decía ahora Liliana, el cambio en los hábitos sobre cómo hidratarse en las escuelas era importante, y el agua también en términos de inocuidad es importante si estamos hablando de las medidas de limpieza y de saneación. Sabemos perfectamente que no todas las escuelas cuentan ni con agua potable para poder generar el lavado de manos, ni con agua en abasto para bebederos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos lávate las manos en aquellas escuelas de comunidades en donde no llega el agua, ¿no? De ahí la importancia, y por eso en Redim hemos puesto un énfasis en esto, en que haya un gran diálogo nacional para que se escuche a las comunidades escolares, porque las medidas amplio espectro que han diseñado la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud son buenas en lo general, pero nadie conoce en el Ejecutivo ni en las grandes tomas de decisiones a detalle cada una de las necesidades de los espacios escolares. Por eso va a ser muy importante escuchar esas voces y sobre todo escuchar las voces de niñas, niños, adolescentes que en todo este tiempo no han sido las más consultadas. Estamos llenos de estudios, expertas y expertos, personajes de la vida pública y política decidiendo sobre las vidas de niñas y niños cuando el derecho además a la consulta y a una información y a una participación no ha estado garantizada para niños y niñas. Tenemos que empezar a pensar cómo tener estas conversaciones, incluso esta misma conversación con la participación de niñas, niños, adolescentes, porque algo les aseguro tienen que decir respecto de todo esto que toca sus vidas, ¿no? Déjenme simplemente cerrar pensando en que esto puede representar también un espacio virtuoso. Estamos en un momento crítico para hacer un llamado de atención, pero también estamos frente a un momento en el que se abren posibilidades para poder entablar incluso un círculo virtuoso. Si empezamos a comprender adecuadamente las cosas, a cambiar nuestras prácticas y nuestros hábitos, no únicamente a nivel familiar y social, sino también a nivel Estado, que recordemos que es la institución, el ente encargado de garantizar los derechos, porque efectivamente una alimentación escolar llevada adecuadamente puede representar beneficios en el sentido de la inclusión social, también en la garantía del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación, sin duda, pero también con un impacto positivo en el medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, si se impulsa a nivel local el consumo de los productos locales y de lo que la milpa provee, etcétera. Si detenemos la distribución masiva y excesiva, la huella de carbono incluso puede reducirse, e incluso también en un sentido de resiliencia de las comunidades, afrontar lo que implique la alimentación escolar puede ser muy positivo. Necesitamos inventar otra forma de ser y estar y posibilitar eso a través de un rediseño del abasto alimentario a las escuelas puede resultarnos muy positivo en términos comunitarios y en términos de resiliencia. Pienso en el caso de aquellas comunidades en donde haga falta dar los recursos alimentarios, hacer la dotación de desayunos, de despensas, etcétera. Hay casos interesantes en la región. Miren, por no compararnos con Noruega y estos estándares que siempre nos quedan un poco lejanos, los programas que, por ejemplo, Brasil y Honduras desarrollaron durante este tiempo para hacer las entregas de kits alimentarios en las casas, pues me parece que son experiencias de las cuales México podría y debería de aprender. Garantizar el derecho a la alimentación y a una alimentación sana es una responsabilidad que se debe llevar a tal grado que puede representarse en esto, en la entrega de kits alimentarios balanceados, responsables, etcétera, ¿no? El impulso de las agriculturas familiares también representa una alimentación escolar regular y más sana y también un espacio positivo para poder impulsar otro tipo de aprendizajes, ¿no es cierto?
hay herramientas, digámoslo así, hay herramientas para poder entrar en estos contextos de emergencia ya no por la pandemia, sino por la sindemia, ¿no? Esta mezcla de las condiciones sociales y las deficiencias estructurales preexistentes, como puede ser el caso de la desigualdad en nuestro país, que se mezclan con una pandemia y que sus efectos pueden ser multiplicadamente nocivos dependiendo del grupo de población al que se pertenece. Niñas, niños, adolescentes en comunidades más alejadas, o rurales pueden representar un foco de atención, por ejemplo, respecto del abasto de agua, pero también niñas y niños y adolescentes en espacios urbanos, muy concentrados, con exposición a marcas, etcétera. Ok, mi amor, en 5 minutos. Perdón, aquí también estamos empezando clases. Esa posibilidad de entrar, decíamos, a estos contextos de sindemia, con las herramientas que este año y medio nos ha dejado como región de experiencias, puede ser muy positivo. Y déjenme también decir, en términos de una propuesta de atención a estos temas como una salida y solución a muchos otros problemas, que también entraremos en un momento en donde la propia antropología de los alimentos cambiará, ¿no? El compartir la torta o el sándwich o la manzana o los pepinos que antes teníamos, pues probablemente ya no sea la misma, ¿no? Toca reinventarnos, toca reinventar la forma en la que planteamos el lunch para los niños y niñas, en la que se plantean las comidas en las escuelas en donde hay dotación, y mucho va a ser importante lo que desde los comités, digamos, las estructuras organizativas locales se puede hacer, desde asociaciones de padres y madres de familia, comités estudiantiles y comités también familiares y de seguimiento, y por supuesto con un peso muy importante hacia los gobiernos locales, que serán, en el sentido de la representación y la materialización del Estado, el actor encargado de velar por una garantía de derechos. Muy importante recordar en este contexto, tanto a nivel regional como en nuestro país, la importancia de que existan estos sistemas que articulen la acción pública. Esta es otra de las lecciones aprendidas en este año y medio en países de nuestra región que ya volvieron a las escuelas y que incluso han vuelto con medidas de cuidado a garantizar el abasto y la alimentación dentro de las escuelas. La coordinación interinstitucional es clave, ¿no? Y en ese sentido, los sistemas que articulan el quehacer público son muy positivos. Este vuelve a ser un buen momento para recordar que en México necesitamos un CIPINA robustecido, fortalecido y actuante para poder coordinar todas las instancias que implica darle la atención a un elemento tan importante como el de la alimentación en el retorno a las escuelas. Muchas gracias. Sí, por algún motivo no puedo prender mi cámara, pero muchas gracias, Tania. Lo que mencionas, sí, los datos oficiales hablaban antes de entrar en la pandemia de 6 millones de desayunos, ¿no?, escolares. Se hablaba de una iniciativa para convertir esos 6 millones de desayunos. 10% en ese momento eran desayunos calientes y había el propósito de llevar a que fueran el 50%. Era un propósito muy, muy interesante. Ojalá que se retome ese propósito. El Grupo Intersecretarial de Salud Alimentaria, Medio Ambiente y Competitividad, el GISAMAC, también tenía este planteamiento, no solamente de transformar también los alimentos que se están llevando para el desayuno, pero que DICOMSA también, a través de sus tiendas, llevara alimentos saludables y que no se volviera un reflejo de lo que se vende en cualquier tiendita, ¿no?, que sabemos que están invadidas de estos alimentos ultraprocesados. Y creo que algo que mencionas que es muy importante es que tendríamos que hacer una campaña por la cantimplora, ¿no? O sea, retomar. Cuando éramos niños, nosotros llevábamos nuestro líquido en una cantimplora, ¿sí? Si hay escuelas que no tienen agua, no lo vamos a resolver eso de inmediato, ¿no? Se podrán llevar garrafones de agua, además, ¿no? Sabemos que los bebederos no son opción, a menos que tengan dispensario de agua para que los chicos lleven, ¿no?, su termo, lleven su bote y llenen su agua o la lleven de casa. Es decir, como mencionas bien, Tania,
la norma social tiene que cambiar, pero es una oportunidad también. Es una oportunidad para que en las comunidades, ¿no? Tenemos en las comunidades rurales muchos productos que se generan, no digo en todas, pero en muchísimas comunidades, que no se consumen en la comunidad y que deberían de retornar a las escuelas que han sido desplazados por estos productos ultraprocesados. Vamos a pasar algunas preguntas. Pueden poner quienes nos siguen por Zoom su pregunta aquí en el área de preguntas y respuestas, y a quienes nos siguen por Facebook, ahí también pueden poner las preguntas. Entonces, le dejo la palabra a Mariana, que nos va a presentar algunas de las preguntas. Ay, perdón, tenía micrófono apagado. Gracias, Alejandro. Voy a hacer unas rondas de preguntas, de dos preguntas en cada ocasión. La primera ronda dice, ¿qué tanta reacción y apoyo han tenido por parte del gobierno federal todas estas propuestas que han presentado el día de hoy? ¿O qué organización les apoya con estas políticas? Y la siguiente pregunta sería, ¿existen materiales en donde se puedan revisar los datos de la aplicación de la regulación en escuelas en México? Gracias. Yo respondería a la primera. Ya se ha dado, principalmente en GISAMAC, este grupo intersectorial, ¿no?, un apoyo total a este tipo de políticas, pero lo que no vemos es que haya una campaña pública para que se hable de estas políticas. Y también lo que faltaría ya es un paso, ¿sí?, por parte de la Secretaría de Educación Pública, que pensamos que está dentro de la filosofía de la actual Secretaría de Educación Pública, de exigir el cumplimiento de los lineamientos que ahorita existen. Hay iniciativas también en Cámara de Senadores y después en Cámara de Diputados para una mayor regulación de los alimentos y bebidas al interior de las escuelas. Y la segunda pregunta, no sé si Liliana. Sí, yo la contesto. En realidad no, o sea, como materiales para las comunidades escolares o actores de las comunidades escolares en relación sobre la regulación o los lineamientos, no hay actualizados hasta el momento. Lo que se ha visto, y esto en relación a los estudios y también una plataforma de vigilancia ciudadana que tenemos que se llama Mi Escuela Saludable, pues ha evidenciado que más del 97% de las escuelas a nivel nacional pues no siguen estas regulaciones y que se ha ido abandonando al tiempo. Es decir, que es una de las políticas más antiguas que se tienen y que al pasar de los años ha sido mayormente abandonada. Entonces, no hay ningún tipo de materiales, capacitaciones para los actores de las comunidades escolares y los actores involucrados en la implementación de estas regulaciones. Bueno, muchas gracias. Va la siguiente ronda de preguntas. La primera es, ¿cómo podrían aplicarse estas recomendaciones en el caso de las escuelas que van a continuar a distancia, considerando que la escuela es un espacio de formación? ¿Cómo se pueden promover hábitos saludables que aborden la alimentación desde casa? Y la segunda pregunta es, ¿cómo maestras y maestros podemos sumarnos a este llamado y qué acciones podemos implementar para que nuestras escuelas promuevan una sana alimentación? Si puedo adelantar en alguna de estas respuestas, me parece que la clave también está precisamente en el apoyo de las redes locales, ¿no? Cómo apoyar a maestros y maestras, híjole, también fundamental. O sea, son frontline defenders ahorita, docentes, ¿eh? Sí necesitamos escucharles. Yo lo decía hace rato en mi participación, poder escuchar ese diagnóstico de necesidades que ellas y ellos van a hacer va a resultar fundamental. Y a la sociedad nos toca acompañar la exigencia que puedan hacer, ¿no es cierto? Si en este diagnóstico observan que hay ajustes que tengan que ser realizados en términos de infraestructura o también en términos de programación, tienen que ser no solamente sus voces en tanto personas expertas, sino todas las demás voces en un sentido de corresponsabilidad, quienes nos podamos sumar a estas necesidades, no más bien al cumplimiento de la dotación de
servicios o insumos que puedan satisfacer las necesidades que se hayan detectado, ¿no? Y cómo poder mantener esta conversación en los espacios, digamos, en virtual, me parece que es también parte de los ajustes que en términos de programación y de contenidos se deben hacer. Va a ser en este sentido muy importante la supervisión, el monitoreo y la capacidad de observatorio que tenemos tanto las organizaciones de la sociedad civil como asociaciones de padres, madres de familia, que con un enfoque en derechos, por favor, se pueda observar y supervisar cuál es el abordaje de estos temas, ¿no es cierto? Digamos que las plataformas, para quienes tengan acceso a plataformas particulares en este modelo híbrido que vamos a tener, están un poco menos expuestas de la sobreexposición a los anuncios, pero no es el caso, por ejemplo, del resto de los programas educativos que van a seguir transmitiéndose, sobre todo por los medios públicos, ¿no? Aquí también hay una responsabilidad del Estado, eso hay que decirlo. Los medios públicos también tienen la responsabilidad de cuidar en sus contenidos, incluso publicitarios, la presencia de todos estos marcas de alimentos ultraprocesados o altos en azúcares. Y yo agregaría que, de hecho, se anunció la presentación de una nueva materia de salud alimentaria que principalmente estaba desarrollando los materiales del Instituto Nacional de Salud Pública. Pensamos que tendría que haber una campaña directamente promovida de la Secretaría de Salud, pero que se diera a través de los maestros, invitando a fortalecer el sistema inmune a través de la alimentación. La enseñanza tiene que estar relacionada con el mundo que viven los niños, ¿sí? O sea, tanto de lo que está pasando a nivel planetario, ¿no? Como lo que está pasando en su salud, en su cuerpo, en el planeta, ¿no? A partir de la realidad. Y es un momento muy importante a partir del cual se podría enseñar a los niños lo virtuoso que significa una buena alimentación. Hemos trabajado, Liliana ha trabajado directamente con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, formando promotores que van a las escuelas, y hemos desarrollado incluso materiales sobre educación, sobre escuelas y COVID y alimentación en el interior de las escuelas. Entonces, todos estos materiales nosotros estamos en la mejor disposición de compartirlos. Y bueno, con los maestros es poder hacer llegar estos materiales a los maestros. Tenemos esta página donde próximamente subiremos, Mi Escuela Saludable, estos materiales sobre COVID y escuela. Y es eso, los maestros son ejemplo, ¿no? Pero pues sí, había casos en los que el maestro entraba al salón de clase con su refresco de cola, ¿no? Y daba su clase. Bueno, pues nos podemos imaginar lo que eso significa si comparamos con un maestro que llega, ¿no? Con un bote de agua, no una botella de agua, porque estamos en contra de estar generando todos esta basura plástica, ¿no? Sino un bote, un contenedor de agua transparente donde los niños ven que su maestro toma agua, ¿no? Entonces, los maestros son un gran, gran ejemplo. No sé si Liliana quieres agregar algo al respecto. Sí. O Fabio. A mí me gustaría complementar solo con dos cosas, que ahora que retoman lo de la materia de vida saludable, que esta materia se debe de dar en todos los niveles y en todas las escuelas, no solamente en las escuelas de tiempo completo, que son muy pocas o menos del 10%, se tienen que dar en todas las escuelas, no solo a nivel básico, también a nivel más elevado, y que estas materias que se den deben estar actualizadas y homologadas también a los contenidos de Aprende en Casa, ¿no? Aprende en Casa también va a ser otra plataforma para todos los demás estudiantes que decidan quedarse en casa estudiando, y que recordemos que un estudio que realizamos aquí en el Poder del Consumidor evidenció también la gran exposición de productos ultraprocesados que se tienen en las diversas plataformas como YouTube, que están emitiendo los contenidos educativos, y que esto tiene que seguir, seguir monitoreando y prestando atención, porque esos son los espacios educativos a distancia son equiparables también a las aulas. Y
y sobre el otro tema. Era sobre los maestros, el papel que pueden jugar los maestros, ¿no? Sí, el papel de modelaje de los maestros es muy importante. Ellos también tienen que ser, son quienes estarán brindando estas materias, ellos tienen que ser capacitados también para poder ser portadores de estas voces y también modelos sobre el mismo tema. Bueno, yo me gustaría agregar el punto de la regulación de la publicidad, considerando que al mismo tiempo que estamos nosotros acá pensando y toda la sociedad pensando, ¿cómo vamos a hacer para que podamos hacer llegar a las escuelas, bueno, y a los niños y adultos y a los profesores, a los maestros, la mejor información y una información que pueda generar este favorecimiento a los alimentos naturales sin procesar? Por otro lado, tenemos grandes corporaciones que están trabajando para lograr el contrario. Y en ese sentido, además de tener un sistema que pueda estar bien estructurado para favorecer una información, para favorecer la alimentación adecuada, tenemos que tener sistemas de regulación que permitan restringir estas prácticas y estos intentos y tácticas de estas empresas para seguir impulsando los productos ultraprocesados, sea en cualquier que sea los contextos. Y ahí yo creo que en particular la importancia cuando estamos pensando cómo vamos a llegar a los maestros, y eso nos destaca la importancia de regular la publicidad, no solo la que va dirigida a los niños, pero también la que va dirigida a los adultos, porque sabemos que los niños no aprenden solo de lo que se enseña directamente a ellos, pero también se aprenden con la experiencia, con los modelos, con el ambiente. Entonces, es probable que el maestro que está entrando en la escuela probablemente no, por la influencia de la publicidad también y otros factores, está generando, se está volviendo en este modelo. Por lo tanto, expandir, o sea, no solo fortalecer la regulación de la publicidad que va dirigida al niño, especialmente a ellos, pero también ampliar esta regulación para que podamos tener un ambiente escolar que ahora también es virtual, ¿no? Ya antes mismo de la pandemia se extendía el ambiente virtual, para que podamos tener toda la sociedad más crítica frente a estas tácticas y al intento de seguir expandiendo estos productos en la alimentación y en los sistemas alimentarios de los países. Nos están apoyando con algo más de información, por si es útil, diciendo que la propuesta curricular de CEP se ha dado desde la estrategia Aprende en Casa, que ya mencionábamos, desarrollando contenidos de asignaturas de vida saludable y atendiendo a los ejes de alimentación, actividad física, higiene y limpieza. Y estos programas se encuentran en la plataforma Aprende en Casa de CEP y pueden ser una alternativa para orientar docentes, niñas, niños, adolescentes, tutores, para la modificación de hábitos en beneficio de la salud. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus respuestas. Tenemos dos preguntas más y se las voy a pasar por aquí. La primera es, ¿habrá vigilancia por parte de las autoridades a que en las escuelas se cumpla con la norma de prohibición de comida chatarra y dónde se puede denunciar a las escuelas que no cumplan con esto? Y la última pregunta sería, ¿a qué instancias les toca vigilar los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados para que sean obligatorios? De nuevo, también la pregunta es, ¿a qué instancias les toca regular la venta de alimentos fuera de las escuelas? Muchas gracias. Bueno, la institución principal que encabeza con la implementación de estos lineamientos es la Secretaría de Educación Pública. Es quien debería de bajar como todas las indicaciones hacia todos sus, a través de las guías operativas, a través de la Ley General de Educación, por ejemplo, para poder ser implementada dentro de las escuelas.
en quién es la instancia reguladora o sancionable, tendría que ser la COFEPRIS. Esa es la que se establece como propuesta. Sí, algo que ha ocurrido con los lineamientos anteriores es que nunca se ha puesto muy claramente la responsabilidad. Es decir, ¿a quién tiene en primera y última instancia la responsabilidad de que estos lineamientos se cumplan? ¿No? Ha quedado vago, de repente se le ha puesto a un consejo al interior de las escuelas que está constituido a veces, bueno, debería estar constituido incluso por padres de familia. Entonces no se podría poner la responsabilidad en los padres de familia. Aquí es un asunto donde la responsabilidad está directamente en la autoridad educativa, y si estamos hablando de los planteles, son los directivos de las escuelas. Mientras no se pongan claramente las responsabilidades y no haya sanciones claras, no vamos a avanzar en esta materia, porque ha sido un ámbito, ¿no?, donde se han hecho negocios. O sea, la escuela se convirtió en un negocio, ¿no?, en un negocio de comercialización, cuando la escuela es un espacio educativo, no es un espacio de comercialización y de posicionamiento de marcas, que es lo que hicieron las grandes corporaciones, aprovechar ese espacio para posicionar marcas, productos, y es un espacio multimillonario, ¿no?, donde se ganan, ¿no?, miles de millones de pesos anualmente estas empresas al introducir los productos. Y sí, como mencionaba Liliana, le correspondería revisar, ¿no?, monitorear y sancionar a la COFEPRIS. Creo que con eso estaríamos llegando al final con estas dos preguntas. Pues les agradecemos mucho, especialmente a Fabio Gómez, que nos acompaña desde las oficinas centrales de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Bueno, quién sabe dónde esté Fabio en este momento, pero la oficina está ahí en Washington. Sí, sí. Estás ahí en Washington. Pues muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Liliana, por estar aquí. Sabemos que muchos funcionarios, varios funcionarios han seguido de la SEP y de otras dependencias con las cuales se tiene comunicación, ¿no? Esto, lo que queremos es colaborar con las autoridades. Esperamos que estos mensajes, la situación es una situación muy difícil, pero que estos mensajes lleguen, se apropien por parte de las propias autoridades que los han tenido en otros momentos, ¿no? Y que se hable más de la alimentación en los escolares para fortalecer el sistema inmune, y que se sepa y se genere una cultura de que hay productos que sí son malos, que generan procesos inflamatorios, que debilitan el sistema inmune, y hay otro tipo de alimentación que va en sentido totalmente contrario. Pues les agradecemos muchísimo su presencia, a quienes nos han seguido tanto en Zoom como en la plataforma de Facebook. Muchas gracias.